La bicicleta tiene conectado un dínamo y es este que está acá, que al pedalear hace girar la ruedita y tiene un cable conectado que va hacia las luces delanteras de la bicicleta. ¿Y qué se demuestra con esto? Eso se demuestra que mediante la fuerza, en este caso de tracción humana, de pedaleo, sí, hace que el dínamo produzca electricidad y encienda la luz, por ejemplo. Esa corriente se podría almacenar si uno tuviera baterías y usarla en otro momento. Y para otras cosas. Y para otras cosas.